Antes de la prohibición del franquismo, los carnavales eran una fiesta muy popular en toda Asturias y sobre todo en Gijón. Hoy nos retrotraemos a 1927, un año en el que el jolgorio y la alegría llegó un poco tardío, el domingo de carnaval llegó en 1 de marzo, y en el que los gijoneses estaban bastante dispuestos, a pesar de esos días lluviosos que les tocó vivir, a festejar al rey Momo y a la musa Terpsícore, como se recordaba en las páginas del Comercio de 1927. El carnaval era una fiesta pagana que recordaba a estos dioses de la mitología griega. Aquel año, la carroza ganadora de los carnavales de Gijón eran las chinas a la Manjón Esa. Todo era jolgorio, pero como decía De Flor, en portada de uno de aquellos comercios de 1927 que preludía al carnaval, el carnaval, el periodista lo ha de contar con carcajadas, pero también con lágrimas. Y efectivamente, el 1 de marzo, lunes de carnaval, llegaron las lágrimas. En la parroquia de la Bandera, un joven de 17 años, José Menéndez, apareció asesinado en misteriosas circunstancias por un vecino que había alegado un miedo insuperable para clavarle un cuchillo en el corazón y dejarlo muerto en la antoxana de una casa de una vecina. Las trastadas escondidas en el anonimato que le proporcionaba a José Menéndez el disfraz hicieron que Juan Bautista Álvarez sintiera un miedo, al parecer insuperable, y decidiera clavarle un cuchillo en el corazón. Parece ser que José Menéndez había excedido un poco la gracia de carnaval y había sacado una pistola. O quizás no, es una de las claves que tuvieron lugar en el juicio de este crimen celebrado en agosto de 1927, pocos meses después de ocurrido el caso.